Queridos alumnos, ¿cómo están nuevamente? Aquí el profe Brandán en una nueva clase de informática, en una nueva semana, con nuevas ganas, con nuevo todo, ¿eh? Así que bueno, atención tercero, porque tenemos algo especial para enseñarte, para mostrarte y muchas novedades y un montón de cosas para aprender. Pero obviamente, ¿adivina quién falta? Sí, Ángelo. Adelante, Ángelo, por favor. Chao, Sergio. ¿Cómo estás, profe? Bene, ho avuto una bellissima settimana e con molta voglia di incontrarvi nuovamente. Angelo, cada vez estás teniendo más seguidores. Te digo que en cualquier momento Angelo se crea su propia red social, ¿eh? Ya te lo estoy diciendo. Mira, aparte adelante, bueno, ya la gorrita la tenés, porque ya sabés que estamos con la gorra de Angelo. Pero te voy a mostrar otra cosa, mira. Impresionante, me la han regalado los alumnos. Me han regalado los alumnos, que le mando un beso grande a los alumnos de San Justo. Me han regalado esta hermosa remera. Mirá qué bonita que está. Mirá qué linda la remera de Ángelo. O sea que Ángelo también ya tiene su propia remera. No puede ser, en cualquier momento se graba un disco y sale cantando, me parece. Bueno, ahí tenemos la... Aparte, mirá, con muchos personajes que por ahí ya conocés, ¿eh? ¿Te acordás del patito? ¿Te acordás del patito Charlie? ¿Eh? El patito Charlie, el Mecanet, RoboMine, mirá. Está el pingüino, Linux. Está Android, el Minecraft. No, el Minecraft no es, el Scratch. ¿Eh? Es el Scratch, el gatito del Scratch. Y bueno, están todos los personajes. Así que me alegro mucho y les mando un saludo grande para todos los chicos de San Justo, ¿eh? Que me han regalado esta hermosa remera. Así que muchísimas gracias, ¿sí? Así que vieron, chicos de Urquiza, se está haciendo popular su amigo Ángelo, ¿eh? Así que bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. O Ángelo, ¿querías decir algo vos? ¿Qué andremo a beber en la jornada de hoy, mi profesor y amigo Sergio Brandán? Sí, qué he traído para hoy. Mirá, por acá me están tirando letras, me dice que me parece que ya empezaron a volar, ¿eh? Y cualquier momento lo vienen a buscar a Ángelo, ¿eh? Lo vienen de Italia a buscar porque se está haciendo muy popular acá. En cualquier momento desaparece Ángelo y se va para Italia. Bueno, a ver, tenemos nuestro celular, lo acabamos de prender, ¿sí? Justamente ahí le vamos a mostrar Ángelo, que hemos traído estas nuevas cositas, por ejemplo, antes de poder empezar a hablar un poquito de esto de las aplicaciones, que ya veníamos hablando en la clase anterior, te cuento que nosotros, por ejemplo, tenemos que identificar o diferenciar entre las aplicaciones y los programas, ¿eh? Una cosa son los programas, las aplicaciones, las redes sociales, que parece toda una misma cosa, pero tienen diferencia. Por ejemplo, la aplicación es algo relativamente pequeño que se puede instalar en el celular. Después tenemos, ¿qué cosa? Tenemos los programas, que es algo más grande, que se pueden instalar en las computadoras, ¿sí? Y después ya tenemos las redes sociales, que las redes sociales también pueden convertirse desde una pequeña aplicación, cuando va creciendo, creciendo, creciendo cada vez más, obviamente esta ya se convierte en una gran red social, ¿eh? Como las tantas que vos conocés, Twitter, Facebook, Plato inclusive, ¿eh? Porque Plato es una red social hoy por hoy. Y Plato, hablando de Plato, vamos a prender nuestro celular nuevamente, ahí te lo estoy mostrando en pantalla, vamos a poner nuestra clave para poder ingresar. Y aquí, mirá, vos sabés que tenés la posibilidad de poder encontrar a Plato dentro de todas las aplicaciones que nosotros tenemos, ¿sí? Vamos a hacer un clic dentro de ese icono que vos ya conocés, ¿sí? Que es Plato, la carita que se ríe, ¿sí? Ya la sabés, tenés ahí arriba. Y bueno, básicamente cuando hiciste clic ahí, vas a ver que aparece la pantalla inicial de Plato, ¿verdad? Bueno, una vez que vos ya tenés ahí, por ejemplo, como la que estamos viendo ahora, nosotros podemos destacar que abajo tenemos, contemos, 1, 2, 3, 4 y 5 iconos. Están por acá, mirá, te los muestro. El de la casita,
es el del inicio. Después tengo el número 2, que es este que está acá, que es el de, de los botones de miniatura. El número 3, que es la parte del chat, ¿eh? O sea, aquí vamos a encontrar toda la parte del chat, que es justamente para poder hablar o chatear o conversar con los otros participantes. Después tenemos lo de los hombrecitos, que son los grupos, ¿eh? Podemos utilizar grupos o podemos utilizar también distintos tipos de usuarios, ¿eh? O invitados que podemos tener ahí. Y después tenemos el último, que es el cofrecito, que si hacemos un clic ahí, automáticamente ya podemos inclusive a tener, poder servir y poder tener un montón de monedas en las cuales podemos seguir jugando con esta aplicación. Todo, contamos todo junto, dale, 1, 2, 3, 4, 5, nuevamente, 1, 2, 3, 4 y 5 son las aplicaciones, o sea, en este caso son los botones, son los botones que te aparecen ahí abajo, ¿sí? Contando 1, 2, 3, 4 y 5. 5 obviamente es, digamos, la botonera principal que puede manejar Plato y que se encuentra abajo y sirve básicamente para distintos contenidos dentro de esta gran red social. Porque ya te vuelvo a repetir, Plato deja de ser una simple aplicación para convertirse en una red social. Bueno, básicamente con esto creo que ya tenemos la posibilidad de contestar algunas de las preguntitas, Vamos a ver, chachán, chachán, acá tenemos las actividades, Play Store, que ya lo conocemos, que podemos descargar algunas cositas y demás. Bueno, a ver, la primera pregunta dice, Plato, ¿es una aplicación, es una red social o ambas? Retrocede el video, ahí te lo acabamos de contar. Número 2. Describe para qué se utilizan los 5 iconos de la barra inferior que contiene Plato. También te lo contamos. Describe el funcionamiento de Plato. Bueno, básicamente, ¿para qué es Plato? ¿Un programa para juegos? ¿Un programa para aprender a comer? ¿Un programa para hacer gimnasia? ¿Un programa para escuchar música? ¿Para qué es Plato? Básicamente, bueno, eso te pregunta, ¿sí? Y bueno, y después, una vez que ya tenés todas las respuestas contestadas, obviamente le sacas una fotito, y la vas a enviar directamente hacia el celular y obviamente para que me llegue al correo a la dirección que te aparece acá. profebrandan@hotmail.com. Acordate una más, nos quedó una. Mirá, dice, de todas las aplicaciones que contiene tu celular, ¿cuál es la favorita? Dibujala y píntala. O sea, vos tenés un montón en tu celu. Bueno, vos ahí elegí la que más te guste y la mandás al cuadernito pintadito y con fotito para el profe. Dale. Bueno, ahora sí, vamos a la presentación del juego de esta semana. Angelo, por favor. Questo è il gioco della settimana. Questo è il gioco che mi ha chiesto il mio amico professore Sergio. Andiamo a divertirci dopo un compito, è arrivato l'ora di giocare. Spero vi piaccia. Bene, aquí tenemos entonces, ahí encuentre dos diferencias, Tenemos un grupo de amigos, que está ahí sacándose una selfie, aparentemente. ¿Sí? ¡Ting! Saca la foto y vamos. Acá yo te digo una cosa, tres diferencias, pero estoy complicado acá, Me parece que no voy a encontrar la diferencia, se me complica. Bueno, me rindo. Porque ya creo que con este tiempo que te he dado, ya directamente vos me parece que ya me has ganado. Así que bueno, como se terminó la diferencia, también se terminó la clase de hoy. Angelo, nos despedimos. E senza più parole, ci vediamo la prossima settimana. Ciao, ciao. Mi mancheranno troppo. Alla prossima lezione. Será entonces hasta la clase que viene. Ciao, ciao.